Hace años parecía una locura, pero hoy es una realidad. Aunque a muchos les duela, los homosexuales chilenos se han organizado. Tienen esta sede, pretenden cambios en la legislación para que no sea penado ser pareja entre hombres, pero ante todo lo que pretenden es decirles a esta sociedad que la homosexualidad existe, que se supone que son más de 1 millón los que gustan del mismo sexo en nuestro país y que están dando la cara para no seguir siendo discriminados. Y de ahí surgió la idea de seguirnos juntando, empezarnos a compartir un poco la experiencia, nuestra visión sobre la homosexualidad, cómo la íbamos viviendo, habían sido nuestras experiencias en el ámbito familiar, laboral, estudiantil. Y desde ahí nació la necesidad esta de organizarse y empezar a pelear por nuestros propios espacios. Se da mucho el chantaje. El chantaje porque incluso han habido casos concretos en el pasado cuando jueces de gente del Poder Judicial fueron chantajeados por los servicios de seguridad. Si tú eres un homosexual, obvio, y se te nota, es evidente, y en la calle tú eres detenido a veces por investigaciones, por carabineros, habitualmente para que te dejen en libertad tú tienes que desembolsar 4, 5, 6 mil pesos y te sacan toda la plata que andas trayendo encima. De hecho, en muchos lugares no se reconoce, digamos, de que existe, digamos, la homosexualidad, y cifras que manejamos nosotros, que son en cifras internacionales, entre el 8 y el 10% de la población, digamos, es homosexual. Se da también, por ejemplo, en el caso de los locales donde se reúnen los homosexuales. Hay 3 o 4 discotecas acá en Santiago donde los dueños se ven obligados a pagar coimas a los servicios policiales para que no vayan y detengan a toda la gente. Y eso es así de cierto, es así de concreto. Y es discriminación también cuando en el caso de este libro de Martorell, se habla y se dan los nombres de una serie de funcionarios de la Cancillería donde él los descalifica en su libro por el solo hecho de ser homosexual. Discriminados entonces, marginados, los homosexuales ya no están sumidos en el closet. Y esta sede color rosa y dar la cara son el primer paso para presentarse a Chile. Creemos que aspiramos no solamente a terminar con la discriminación legal respecto de las minorías sexuales, aspiramos a construir una concepción de la sexualidad mucho más liberadora, mucho más integral. Para ellos, esta conferencia de prensa significa hacer conocida su posición de manera seria y global, y que tanto homosexuales como lesbianas de Chile sean tomados en cuenta. Según ellos, en nuestro país hay por lo menos 1 millón de homosexuales. Sobre esto, los miembros de programas de gobierno interpelar a todos los es que en los programas de los partidos políticos, sobre todo de los que se dicen progresistas, el tema de la homosexualidad sea un tema que esté, que los derechos de los homosexuales estén presentes en la discusión política. Creo que es un movimiento emergente, importante, social, que pretende influir, digamos, en las decisiones de este país. Nosotros no somos degenerados ni somos violadores de niños. O sea, si vamos a los anales de la Policía de Investigación, el 96% de los casos de violación y degeneramiento son hechos por heterosexuales. El término homosexual ya es un término político. Nosotros nos definimos como seres sexuados. Creo que nosotros no luchamos solamente por los derechos de los homosexuales, luchamos porque esta sociedad sea más justa, sea más libre, sea más democrática. Y eso pasa, obviamente, desde lo que haces cotidianamente hasta lo que haces en la cama. Lo importante es que conversemos y nos respetemos. Creo que el respeto acá es lo más importante. La organización, creada en nuestro país hace menos de 2 años, decidió salir del anonimato y está incentivando a sus miembros para que asuman en forma pública su condición de homosexual. Y al igual que en los países desarrollados, salgan de la marginalidad en que se han desenvuelto siempre. Debido a esto, llamaron a los representantes del tercer sexo a enfrentar la mirada reprobatoria de la sociedad, participando en una marcha desde la Plaza Italia el próximo 4 de marzo. También como una manera de celebrar el segundo año desde la entrega del informe Rettig, que fue, a juicio del movimiento, un importante instrumento para defender los derechos de las personas. Asimismo, la organización pretende derogar el artículo 635 del Código Penal, que califica de delito las relaciones entre homosexuales, bajo el término de sodomía, y luchará porque no se les reprima con la habitual excusa, dijeron, de que sus actos son una ofensa a la moral. Los dirigentes de la agrupación interpelarán a los candidatos presidenciales para que consideren sus derechos en los programas de gobierno, ya que aseguraron que como fuerza política son importantes y se considera que en Chile la población homosexual y lesbiana alcanza 1 millón de personas. Por último, dijeron que quieren romper con el conservacionismo y tabú que existe en la sociedad chilena, creando una sexualidad liberada y distinta. Aquí casi terminan varios que supieron la noticia. Según un escritor argentino, el zorzal criollo en realidad era golondrina.
es que la noticia fue bomba. Acusar a Carlos Gardel de homosexual y de no componer sus canciones dejó a sus fans con el corazón destrozado, aunque muchas no lo creen. Me parece pésimo. ¿Por qué? Porque no me gustan los homosexuales. Yo creo que no, fíjese. ¿Por qué? Porque lo encontraba tan varonil, tan macho, tan hombre para sus cosas. También se refirió al tema Carlos Vázquez, un enamorado de Gardel. Claro, solo de sus canciones. Eso es totalmente falso, porque con motivo de conmemorarse los 50 años de la muerte de Gardel, en Chile hubo un movimiento muy, muy grande. Se hicieron muchos actos. Estuvo la novia, una de las novias de Carlos Gardel, Isabel del Valle, que tiene sus familiares en Viña. Es que la homosexualidad es una condena en nuestra sociedad, y bien lo saben los dirigentes de la agrupación gay. Yo creo que si Gardel fue o no fue homosexual, a mí no me complica. Yo creo que en realidad si fue homosexual, a lo mejor es porque fue más talentoso, no sé. Pero también hay homosexuales que son más tontos que puertas giratorias, pero no podemos decir de eso. Yo creo que no sé por qué debería causar tanto revuelo. Si tuvo una orientación sexual diferente o no la tuvo, a mí me da exactamente lo mismo. Porque la tendencia sexual no hace al artista. Y para los que todavía no se reponen, aquí tienen otra sorpresa. William Shakespeare, García Lorca, Miguel Ángel y muchos más también fueron homosexuales y nadie se atrevería a juzgar lo que hicieron. Posibilidades de llegar a personas que están cometiendo conductas de riesgo y que las están cometiendo, ¿eh? A nosotros, por ejemplo, nos llegó la información de que en un determinado sauna, en un segundo piso, había sexo anónimo y sin protección, digamos. Ese era el problema, que había varias personas que se habían infectado por esa vía, ¿no es verdad? El problema es que nosotros dijimos, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Yo creo que si hubiéramos sido como Salud del Ambiente con el cólera, ¿ah? Que le pasaban el tractor arriba de la pestaña con la lechuga, había ido alguien a decir, señor, cierra su local, aquí hay gente que se está contaminando. Absurdo, ¿no es verdad? Es como cambiar el sillón de Donoto, ¿ah? Por otro. Entonces, bueno, nosotros en ese curso nos comunicamos con la gente de la corporación y ellos fueron a hablar allá, conversaron con el dueño del local y se organizó la posibilidad de entregar condones. Que nosotros ofrecimos la posibilidad de entregar condones, pero que íbamos nosotros como Ministerio de Salud y íbamos a producir un rechazo absoluto. O sea, hay lugares donde están pasando conductas de riesgo, en las cuales tenemos lugares ubicables, pero hay cantidades de situaciones que son difíciles, que tenemos que ver cómo lograr la cobertura más amplia. Y yo creo que la capacidad realmente que tengamos éxito en esta cuestión y que tenemos ciertas posibilidades, porque todavía estamos con una epidemia chiquitita, es que de verdad trabajemos coordinado y podamos de verdad pensar en estrategias. Pero necesitamos su ayuda, porque resulta que nosotros desconocemos bastante muchas de estas cuestiones. Y bueno, y nosotros hemos tratado de ir aprendiendo para poder organizar estrategias que sirvan. Pero tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que estudiar elementos de la conducta, no solamente, digamos, que incluyan todos estos aspectos antropológicos, sociológicos, etc. Y veamos cómo vamos a salir adelante, ¿eh? Porque a mí me impresiona que aunque se sepa que hay información, se sigue infectando gente. Y gente sumamente joven. Y a mí me duele, ¿eh? Yo quiero decir que me duele de verdad, yo encuentro terrible eso. Y que nosotros trabajemos y no hemos logrado todavía cómo estar al diente la cosa. Así que bueno, yo aquí nosotros ofrecemos todo nuestro posibilidad, apoyo y que por favor trabajemos para adelante. Es una, todas las preguntas que quieran, por favor. Desde esa parte, es decir, cómo
cómo se informa, cómo se educa a la población a través de la comunicación, que es un cuarto poder en este país y en todo el mundo. Por ejemplo, me da la impresión de que en la mayoría de la publicidad de prevención del SIDA ha habido un avance, pero en un comienzo las figuras en general que se representaban eran de heterosexuales y aparecía la imagen masculina y femenina y se omitía la categoría homosexual. Y cuando se incluía, se decía de que se contagiaba el SIDA en relaciones entre dos hombres. Y ahora aparecen figuras sin sexo, ¿sabes? Aparecen mimos, por ejemplo. Eso es un avance, pero de alguna manera, ¿por qué siendo que si sumamos los porcentajes, más del 50% de las personas que se contagian por vía sexual son homosexuales y bisexuales, ¿por qué al parecer se quiere informar solo a los heterosexuales de que se prevengan el SIDA, que usen condón y no aparecen en las conductas que los homosexuales tenemos en las relaciones sexuales? Sexo oral, penetración anal, por ejemplo, etc. Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿por qué pareciera ser que la campaña nacional está dirigida solo a Santiago? Es decir, por ejemplo, no aparecen mapuche, no aparecen los nortinos, y este país está constituido por personas de diferente índole, cultura y características diferentes. Entonces yo no sé si las campañas publicitarias de información representan a todo el país. Esa es mi pregunta. Son dos. Son social, y ella te puede contestar y yo te voy a añadir un par de cosas. El programa SIDA como comisión y todo aparece el año 90, ¿ya? Previo a eso habían actividades, pero como la estructuración de un programa y desde el Estado el asumir a través de una comisión un programa específico aparece el año 90. ¿Cuál era la situación respecto de la percepción social del SIDA en ese minuto? Se hizo un estudio cualitativo, cuantitativo respecto de cómo la gente percibía el SIDA. Percibía el SIDA como algo lejano, extraño, no era de este país, etc. Entonces, en base a esa información, se elaboró la primera campaña de comunicación social, cuyo objetivo era poner el tema del SIDA en la conversación pública. Bueno, estaba. No era un tema de interés, no existía. Entonces, para ese, en ese minuto, se elaboró esa campaña que tenía tres etapas. Una primera etapa de sensibilización, una segunda etapa de información y una tercera etapa del compromiso. Esta fue la primera etapa en donde aparecían los líderes de opinión pública, ¿no es cierto? Y la idea era que la gente mirara que existía el SIDA. La segunda etapa era esta que tú hablas de los mimos, ya esta campaña terminó en diciembre del año pasado, en donde la idea era entregar información respecto a ciudades y no de cómo prevenir. Y la tercera era el compromiso, que estaba dirigida básicamente a la prevención de la transmisión sexual, porque por las cifras que te mostró la doctora. Bueno, aquí y acá se hicieron dos evaluaciones respecto a qué la gente nuevamente percibía en base a la campaña, ¿cierto?, respecto del SIDA. La gente sintió que la campaña...